por Sonora, Damián Cepeda, lo que pide es encontrar cómo parar la masacre en el país. No, si les fascina esto de la necropolítica, les fascina esto del factor miedo a los panistas, vienen de la escuela de Calderón y de García Luna. Vamos a acabar pronto, ¿no? Por alusiones. Sonido en su escaño, por favor. Sonido en su escaño, por favor. Gracias. Por alusiones, presidenta. A ver, aclarando en específico lo que estábamos comentando. La exigencia de nuestra parte, porque ese es el término, es que se haga un antes y un después en este momento. No, no es cualquier cosa lo que pasó. O sea, 17 personas paradas en la pared, fusiladas, no se puede minimizar. Y hay una constante ya. Oye, que empezó en el pasado, claro, pues y por eso votó la gente por un cambio. Pero la política de seguridad ha continuado. Es el momento de cambiarla, es lo que estamos diciendo. Y este Senado es el órgano autorizado por la Constitución para votar la estrategia de seguridad. Necesitamos, el planteamiento que hacemos es... A ver, nada más le voy a decir una cosa, don Damián Cepeda. Cuando se habló de enviar la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, a estados gobernados por el PAN como Guanajuato, usted dijo, ahí está la militarización del país. Bueno, ¿se le ocurre otra idea mejor? Benditas, benditas Fuerzas Armadas. Porque si no tuviéramos en estos momentos al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional en las calles, la cosa estuviera mucho peor. O ya se le olvidó la sangría que nos dejó Felipe Calderón, o ahora que ponen un antes y un después, ¿por qué no propuso un antes y un después cuando Tlatlaya, en tiempos de Peña Nieto? Por ejemplo, gracias a Humberto Abundes por los 250 pesos de superchat. Dice, felicidades por la extraordinaria labor de informar con honestidad y veracidad. Un gran abrazo, mi querido Vicente y equipo de Sin Censura. Gracias, Beto. Gracias a Humberto Abundes por el apoyo. Bueno, seguimos con esto.